Todos los meses de trabajo en el libro Ordesa, las montañas de Celia, concluyen hoy aquí, en la imprenta. Nos queda un detalle por solventar. ¿Quién es Celia? Ese misterioso personaje que se ha ganado por méritos propios la inclusión de su nombre en el título del libro continúa siendo para muchos de vosotros un pequeño misterio. Como hoy llevo el forro rojo con el que siempre voy equipado cuando voy a la montaña, os propongo que ahora mismo cojamos el coche y nos vayamos hasta Ordesa para descubrir quién fue ella. Celia. No conozco a nadie con ese nombre. No me dice nada. Celia. Ni idea, no tengo ni idea de lo que me hablas. Celia, con ella trabajé yo en los años 90 y por ahí, y fue la última. Southern bound from Glasgow town, she's shining in the sun. Mascots to Lassie, on a border run. We're whistling down a hillside and tearing up the clouds. I'm just a steamer, stealing time in the border. Bueno, vamos por fin a ver quién fue Celia. Celia, que en realidad se llamó Laña, fue la última hembra de Bucardo que murió el 6 de enero del año 2000 cuando un árbol le cayó encima. Con la muerte de Laña o Celia, desapareció el último de los Bucardos. Se dice que fue la primera extinción del siglo XXI. El bucardo, antiguamente, ocupaba todo el Pirineo. Era una especie de cabra montesa bastante grande y ocupaba todo el Pirineo. Pero poco a poco su población fue quedando relictuada al Valle de Ordesa y por varias razones, entre ellas la caza abusiva, se extinguió esta última década. Aquí en el libro podéis ver un bucardo. En realidad no es un bucardo, es la especie genéticamente más parecida al bucardo original, es un íbice de los Alpes. Con este libro, Ordesa, las montañas de Celia, lo que pretendo es seducir al espectador con los fantásticos paisajes y todas las especies vivas que habitan en el Parque Nacional de Ordesa para que un caso como el de Celia no vuelva a repetirse nunca más. Espero que os guste mucho.